Bienvenidos un día más a este programa de entretenimiento y de entrevistas que ya saben ustedes que emitimos desde el restaurante La Papardela. Porque Papardelas puede haber muchas, pero la única con comida italiana, familiar, con la comida de siempre, con esa comida que usted busca, la encontrarás solo en Puerto Banús. Aquí, desde donde estamos hoy, en este calle 10 para todos ustedes, con un político. Oiga, nos hemos tenido la suerte de encontrar con una política. Buenos días, doña Cristina Fernández de Miguel. Buenos días. Candidata del Partido Popular a la alcaldía de Guaro, uh -huh. Sierra de las Nieves. Bonito sitio. Pues sí, la verdad es que es un sitio en plena naturaleza maravilloso. ¿Por qué tengo que ir a Guaro? Hombre, se tiene que ir a Guaro por muchísimos motivos. Lo primero, especialmente por la naturaleza y, en segundo lugar, por su gente. Pero cómo es la gente de Guaro distinta a la gente de Marbella, de la gente de Antequera, de la gente de la línea, de la gente del Campo de Gibraltar, a donde por cierto también llegamos ya con nuestra televisión. O sea que, díganos ver, qué tiene Guaro, bueno, ¿Cómo, pues ¿cómo son? Sí, sí es difer diferente. Siempre hay matices, ¿no? Yo creo que los sitios que han vivido un poco aislados en la sierra siempre es gente mmm, que te da mucho calor y eso yo creo que es importante, calor humano por supuesto. ¿Una valle soletana en la costa del sol? Bueno, la verdad es que es un poco sorprendente, pero yo creo que la costa del sol está lleno de gente de todos los sitios. De donde hay menos gente, precisamente son oriundos de la costa del sol. Y una valle soletana en la costa del sol, porque los valles soletanos eh, somos gente de mundo y somos gente que nos gusta sobre todo la naturaleza, nos gusta el buen tiempo, sabemos, eh, sabemos amar lo bonito y lo bueno. ...y Yo creo que Mar Bella y la costa del sol tiene todo eso. Pero usted le da poco el sol. Porque muy, muy, muy morena, que digamos, vamos, como que no está. Pues no, la verdad es que bastante poco porque tengo poco tiempo, pero sí que es verdad que disfruto, disfruto de ello. Cuando venía al principio todo el mundo me confundía con un extranjero y a mí, para mí, eso me ofendía personalmente estar en mi país y que primero me hablaran en inglés, después en francés y después en, en, en español. Pero la verdad es que ahora eso hasta me gusta. Creo que tiene la enorme... Creo que es bastante bonito el que te encuentres con todo tipo de gente, con todo tipo de nacionalidades y que puedas hablar con ellos en cualquier idioma y eso me parece que te enriquece. Doña Cristina, usted es candidata del Partido Popular a las elecciones. ¿Hablamos de política? Como usted quiera. ¿Por qué hay que votar al Partido Popular en las próximas elecciones municipales? Bueno, creo que hay que votar al Partido Popular, en mi caso, al Ayuntamiento de Guaro, porque somos los que tenemos mejores propuestas, somos los que podemos cambiar la nefasta gestión del Partido Socialista y creo que tenemos un futuro por delante y muchas cosas por hacer. Dígame, ¿cuáles serían las primeras acciones que usted tomaría si la gente le da esa confianza que usted está pidiendo de ser la alcaldesa de Guaro? Bueno, lo primero que tenemos que arreglar es la economía, porque la verdad es que nuestro ayuntamiento es un desastre económicamente hablando. Estamos situados en, a nivel provincial, somos el segundo municipio más endeudado, y a nivel nacional somos el pueblo en, situado en el lugar número 156 de todos los municipios de España más endeudados. Simplemente ya con, en, en el ranking donde estamos lo dice todo. Bueno, pues ya ven ustedes, con esta pequeña introducción que nos vamos metiendo en arena, si se está calentando la cosa, nos vamos a ir con lo que yo les digo siempre, lo más importante, las preguntas de ustedes. Vamos con esa primera pregunta. La pregunta es, ¿cómo y cuándo decide entrar en política? Pues la verdad es que entré por casualidad. Yo jamás había pensado ser política, pero en un momento determinado, en un municipio complicado, pues la verdad es que me lo ofrecieron y la verdad es que decidí echar un paso adelante. Y aquí estoy. ¿Se arrepiente? No. ¿Momentos difíciles? Sí, complicados también. Pero yo me considero una persona valiente y cuando me comprometo con algo sigo hasta el final. Usted es de profesión doctora. Uh -huh. ¿Hay que hacer mucha cirugía en la política? Yo creo que hay que hacer muchísima, sobre todo muchísima cirugía plástica, pero cirugía de la buena y cirugía definitiva. Ahora estamos en una época en donde todo el mundo criticamos a los políticos, criticamos al bipartidismo, criticamos la manera de hacer política. Cada día se encuentran más escándalos, cada día esto de la transparencia está, pues digamos que con mucha sensibilidad por parte de los ciudadanos, ¿no? Hombre, yo creo que es razonable, ¿eh? es normal además, la gente está muy concienciada, hay mucha corrupción y yo creo que los políticos tenemos que, ser, tenemos que dar ejemplo y si no damos ejemplo de honorabilidad, pues no llegamos a ningún sitio. Doña Cristina, es muy fácil decir cuando se está en la oposición voy a hacer, pero ¿por qué los ciudadanos tienen que creer que usted va a hacer y no va, como decía Kennedy, qué podemos hacer nosotros por los ciudadanos? ¿O qué piensan los ciudadanos que pueden hacer ellos por los políticos? ¿En qué lado está usted? Pues yo estoy en el lado de pisar con los pies en la tierra. Yo creo que hay que ser justo, hay que saber con lo que te encuentras y hay que saber con lo que tienes y sobre todo saber lo que puedes hacer. Y yo creo que simplemente hay que ser razonable y no hacer cosas que no tienen ningún sentido. Hay que pensar en la ciudadanía, pensar en el bien común y hacerlo mejor para todos, pero con naturalidad y teniendo los pies en la tierra. Con cierta ironía, para que ustedes sepan por dónde voy. Me dicen que se llevo usted muy bien con su alcalde. La verdad es que políticamente hablando yo me llevo bien con todo el mundo. Si ya estamos hablando de una cuestión personal, pues yo creo que los contrincantes políticos no tienen por qué ser amigos. Entonces yo creo que entre mis amigos nunca estaría, pero políticamente hablando yo lo respeto. Otra cosa es que discrepe de sus actuaciones y por supuesto no puedo aplaudirle porque hace las cosas bastante mal. Ejemplos. Porque yo Ejemplos. creo que la ciudadanía dice, hace las cosas mal. ¿Qué hace mal el alcalde actual de Guaro? Bueno, pues simplemente una cosa que creo que, que, creo que a todo el mundo le llega. Nuestros trabajadores del, del ayuntamiento de Guaro llevan seis meses sin cobrar. ¿Qué familia puede estar seis meses sin cobrar? Pues yo creo que ninguna. Entonces lo que no puede es que en un presupuesto aparezca el dinero para pagar a los, a los trabajadores y llevan seis meses sin cobrar. Y lo que pasa es que nadie se atreve a protestar porque ya hace unos años... Eh, hubo tres empleados que protestaron porque no se les pagaba y les echaron. Y la verdad es que es gente que lleva muchos años trabajando y no tienen otro sitio donde trabajar, y más en estos momentos de crisis. Pues sí. vámonos a la segunda pregunta de todos ustedes. ¿Por qué el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular, porque yo me, yo me siento identificada con el Partido Popular, yo soy una persona de centro liberal y creo que es donde personalmente, anímicamente, intelectualmente me encuentro más cómoda. Ya ve ustedes que me está contestando como con mucha decisión, con mucha firmeza. ¿Es esta la firmeza que va a aplicar después? Por supuesto, esa es la firmeza en eh, mi actitud ante la vida, siempre he actuado así, soy una persona muy clara, muy sencilla. Y lo que decido y lo que, y lo que me comprometo lo hago. Lo haré mejor o peor, por supuesto, tengo mis defectos y mis virtudes, pero procuraré hacerlo lo mejor posible. Eh, el conflicto político en Guaro eh, ha cambiado, ha cambiado la situación, ha cambiado desde que usted llegó a la política, eh, creo que usted ha forzado a determinadas situaciones nuevas en Guaro que antes no se producían. Creo que su, su, su intrusión o su llegada a la política ha hecho que el alcalde tenga que dar más explicaciones y tenga que dar muchas más excusas a veces de las que daba con la anterior oposición. Bueno, es que podemos decir que realmente ha habido siempre muy poca oposición porque el actual alcalde y el antiguo exalcalde del mismo Partido Socialista lo que hacían es que les hacían la vida tan imposible. Que lo que hacían los concejales a los pocos meses es que dimitían o no aparecían. Por lo tanto, llevamos durante 25 años en nuestro municipio prácticamente se puede decir que sin oposición. Y eso es antidemocrático y eso no lleva a ningún sitio. Por lo tanto, es que no daban ningún tipo de explicación y la transparencia no saben lo que significa. Ese es el problema. Lo primero, ni la, ni la propia administración funciona, porque es que ni tan siquiera sabían cómo había que celebrarse los plenos. Hemos tenido que, que llegar al juzgado y hemos tenido siete sentencias favorables que nos dan la razón en el sentido que la Administración tiene que funcionar, hay unas normas que se tienen que cumplir y nuestro ayuntamiento no, nuestro ayuntamiento no las cumplía en el sentido de los plazos, en el sentido de la documentación que tienen que aportar y en cualquier, en cualquier forma de, de legalidad que no cumplían. ¿No le ha parecido suficiente mi respuesta? No lo sé, yo estoy escuchando. Es decir, nuestros televidentes sean los que opinen. Pero es verdad que usted va a conseguir quizás ser la primera que lleve por lo penal a un alcalde por falta de transparencia en un ayuntamiento. Efectivamente, la verdad es que hemos hecho mucho trabajo en la oscuridad, podríamos decir, pero llevamos desde el inicio de la legislatura presentando simplemente solicitud de documentación que es algo a lo que la oposición tiene derecho. Cualquier documentación que exista en el ayuntamiento, siempre que lo solicite, el, el alcalde tiene la obligación de, de aportarlo. Y nosotros hemos presentado mucha documentación, hemos ido semanalmente a presentar esta documentación y nunca nos lo han entregado. Por lo tanto, pasados eh, llegados al tercer año de legislatura, hemos decidido, después de las siete sentencias favorables que hemos tenido, presentar una, una querella que ha sido admitida. No solamente en una cuestión civil, sino por una cuestión penal. Esa es la diferencia y creo que es algo bastante importante. Pero habrá que explicarle a nuestros tres espectadores que el equipo jurídico que la apoya tiene que ser muy bueno. Porque realmente, una cosa que podía ir por lo contencioso administrativo, que es básicamente lo que ustedes están haciendo, han conseguido meterlo y que la Fiscalía apoye que sea penal. Oiga, es que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Por supuesto, estamos hablando de un delito y eso normalmente la vulneración de los derechos fundamentales no suele ser un delito, Debes, suele ser un, un problema civil pero no un problema penal. Efectivamente estamos apoyados por un gran equipo, sin él la verdad es que todo lo que estamos haciendo hubiera sido imposible y al, y al cual yo me siento muy agradecida. Pues bien, ustedes, hay que agradecerle al equipo que le acompaña también los supuestos éxitos que vas teniendo. Yo creo que el 90% del éxito es el éxito jurídico que tenemos, porque la verdad es que sin un apoyo jurídico en estos momentos es que no haríamos nada. Ese es el problema, que muchas veces cuando la gente no quiere actuar con transparencia, lo único que te puede apoyar es la justicia y yo creo en ella. Sé que la justicia es lenta, pero al final llega y yo creo que a ellos les está llegando. Pues ya ven ustedes como a cada San Martín. Vámonos a la siguiente pregunta de todos ustedes y volveremos con la justicia. Hola, mi pregunta es: ¿Cómo es su día a día? Bueno, pues mi día a día es complicado, la verdad, porque el tener dos profesiones y tener hobbies, pues. Eh, mi madre siempre decía que los días tenían que tener 48 horas y yo pienso lo mismo, pero bueno, procuro organizarme dentro de los 24. Eh, trabajo como médico en Marbella y, en, eh, y procuro. ...procuro dedicarle algo a mi familia y a mis, a, a mis amigos... ...y también a mis jóvenes y sobre todo... ...en estos momentos me lleva mucho tiempo la política... ...entonces siempre ando con el horario corriendo de aquí para allá... ...de Guaro a Marbella, de Marbella a Guaro... ...pero bueno, lo hago con mucho corazón y mucho cariño. ¿Qué le da alergia, doctora alergóloga? <laughs> me dan alergia a muchísimas cosas... ...me da alergia al paro que sufrimos... ...me da alergia a la falta de transparencia... ...me da alergia a la falta de honestidad... ...me da alergia... Eh, la falta de compañerismo, me da alergia eh, la falta de cariño y me da alergia sobre todo ver cómo hay gente que no actúa con honradez sobre todo. ¿Y usted cuando va a las reuniones del Partido Popular esto se lo cuenta a su presidente? Por supuesto, yo creo que es muy importante que las bases informemos eh, a, a nuestro presidente porque yo creo sí. que todos los partidos tienen que tener información tanto de los municipios más pequeños como de los municipios más grandes. Sí que es cierto que los municipios pequeños, el número, no tenemos tanta importancia, pero a veces creo que somos un ejemplo de lo que ocurre en Andalucía. El día que los municipios pequeños eh, los gane el Partido Popular, la Junta de Andalucía será nuestra. Mientras tanto, la verdad creo que es bastante complicado. Ya aprendimos que la niña de Rajoy no es Cristiana Fernández de Miguel, sino que era Namato. Pero ¿está usted también puesta por el dedo divino? Hombre, yo creo que no estoy puesta por el dedo divino. Yo creo que me han elegido democráticamente y por eso estoy aquí. Pero ¿cómo es esto de que la eligen democráticamente? ¿Me lo explica para que yo vea un poquito bueno, cómo que... funciona esto de bueno, hacer pero... ustedes primarias? Claro, creo que es bastante sencillo. En nuestro municipio hay una serie de afiliados y mmm, se hacen congresos para elegir a los candidatos y a las personas que van en las listas. Eso es algo que se hace desde que estamos en el Partido Popular. Volveremos con esta pregunta porque no me ha quedado claro. Vámonos mientras a la siguiente pregunta de todos ustedes. ¿A qué dedica su tiempo libre? Bueno, mi tiempo libre lo dedico a la naturaleza, sobre todo. Eh, procuro evadirme de los sitios con coches. <laughs> Me gusta todo lo relacionado con la naturaleza, disfrutar de mis animales, de mis plantas, disfrutar de mis amigos y, sobre todo, descansar sin tener, sin tener un horario. Para mí, no tener un horario, es el, eh, un horario es el mayor descanso que hay. Y la agricultura, cómo se le da? Viviendo en Guaro, que es un, una preciosa ciudad, pero más agrícola que otra cosa. ¿Qué tal se le da? Pues yo creo que se me da bastante bien. Hombre, no me da tiempo a hacer todo lo que me gustaría, pero la verdad es que disfruto mucho con, eh, con mis plantas. Es para mí un, un relax. Creo que las personas que estamos eh, trabajando intelectualmente eh, necesitamos un trabajo físico que nos ocupe, pero que también que nos relaje. Y a mí el trabajar con la, todo lo que se ha relacionado con la tierra y con los animales, la verdad es que me relaja muchísimo y lo amo profundamente. O sea, ¿es usted como estas sí. señoras que vemos en las películas inglesas ...con su gorrito, sus guantes... Sí. ...y su tijerita de cortar y podar rosales... ...¿es sí, eso? La, sí, la verdad es que me disfrazo bastante... ...porque... ...a mí me gusta el campo... ...pero como yo digo, me gusta el campo urbanizado... ...a mí me gusta el campo y trabajar con la tierra... ...pero tampoco me gusta mancharme las manos... ...por lo tanto, siempre utilizo guantes... ...me pongo un uy, gorro... Uy, 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 <laughs> ...me disfrazo, esta frase realmente cómo me, me disfrazo. Me ha gustado, doña Cristina... ...¿no le gusta mancharse las manos? No. Pues en la política hay que mancharse las manos... No. ...hay que mojarse... Una cosa es mojarse, pero yo utilizo unos guantes para no, para no estar húmeda. Entonces, no quiere decir que no te manches, no quiere decir que no, que no utilices los materiales, pero no tienes por qué mancharte. Yo creo que hay que mantenerse siempre aislado y, se, y siempre ser estrictamente limpio, tanto con la tierra como con la política. ¿Limpio igual a pulcro? Bueno, creo que es un sinónimo bastante bueno. Ahí nos hemos quedado... Pero me dice un pajarito que usted además de las rosas y de las flores también se dedica a la, no sé, ¿cómo llamarlo? A, a la horticultura. A la, a la horticultura en plan un poco más serio, ¿no? Mermeladas, confituras. Bueno, bueno más serio eh, no. Lo hago por hobby, lo hago sobre todo porque me gusta comer bien y sobre todo me gusta que toda, que toda mi gente lo haga. Y entonces creo que una buena mermelada, un buen membrillo... Pues de hacerlo con carillo y hacerlo con, eh, con productos de la tierra directamente, pues no tienen absolutamente nada que ver. Ni con los delicates. En... Ya <laughs> ustedes, si van a Guaro, no iba a decir pregunten por la guaresa, pero pregunten <laughs> ustedes por el membrillo o por las mermeladas. Pero lo más importante, váyanos a la siguiente pregunta de todos ustedes. ¿Piensa presentarse para alcaldesa? Por supuesto. La verdad es que comencé mi andadura política hace cuatro años y creo que no terminará hasta el día que sea alcaldesa, ¿m? porque creo que es una meta que me, que me he puesto y creo que es importante para, municip para mi municipio el cambio de color político. Eh, hay mucha gente de la Sierra de las Nieves que nos está viendo. Deme dos razones por las cuales las tengo que votar. ¿Que nos tiene que votar? Bueno, lo primero es porque los que están se tienen que marchar. O sea, simplemente Hombre, por eso, eso... no parece una razón muy objetiva. Sí, creo que a veces son razones buenas. A veces los que están se tienen que ir porque lo hacen tan mal que se tienen que marchar. Aparte, creo que en cualquier municipio es eh, éticamente bueno y políticamente hablando que, que haya un cambio, un cambio de color porque si no, no entra la democracia en ningún municipio. Entonces, simplemente por eso... Es bueno un cambio. Aparte, ya lo he dicho, económicamente hablando, tenemos uno de los municipios más endeudados de España, más endeudados de nuestra provincia y sobre todo es que no funciona nada. No funciona la administración, no funciona el arreglo de nuestras calles, no funciona la limpieza, nuestros jardines son un desastre. Es que no funciona nada y de hecho eh, la gente joven se tiene que marchar, no tiene ninguna oportunidad en nuestro municipio. Yo creo que en estos momentos todos los municipios pequeños tienen muchas oportunidades para la gente joven. La gente joven que se forma y que vuelve a sus municipios. Y creo que, que eso es una asignatura pendiente de guardia. Esto de que mm. se tienen que marchar me suena al... Váyase, señor González. <laughs> pues, pues sí, es que se tienen que marchar, porque es que no nos aportan nada, nos están pero, hundiendo. Pero debe usted tienen alguna que... razón para que se vayan. Es decir, ¿qué va a hacer usted mm. de distinto? ¿Qué voy a hacer de distinto? Lo primero, mmm, creo que hay que arreglar la economía, creo que hay que arreglar la administración y, sobre todo, tener, tenemos que modernizarnos. Si no nos modernizamos, no vamos, a no vamos a ningún sitio. Y en nuestro municipio, en muchas cuestiones, vivimos como hace 20 años y eso no va a ningún sitio, no ocurre en los municipios de alrededor. ¿Por qué el nuestro tiene que ser el más retrasado? Y yo creo que para eso hay que tener preparación y todo el mundo no la tiene. Por eso yo aporto. Eh, mi preparación, aporto mi ilusión y aporto el trabajo que le voy a dedicar. A mí me gustaría entrar un poquito en, en esto que usted está diciendo, porque habrá mucha gente que esté pensando en si votarla o no votarla. Entonces, vamos a intentar a ver si nosotros somos capaces de desgranar algunas de las cosas que usted cambiaría. ¿Cómo sería este nuevo guaro más productivo, con más inversión? ¿Cómo piensa usted traer la inversión a guaro? ¿Cómo piensa usted mejorar las cuentas? Claro, evidentemente las cuentas son las que son, los ciudadanos son los que son, los habitantes son los que son. Pero, ¿cuáles serían sus planes de actuación eh, dentro de lo que el Partido Popular quiere hacer en Guaro? Bueno, lo primero, Guaro es un municipio de la Sierra de las Nieves donde el turismo es importante, pero claro, si estéticamente tenemos un pueblo que no atrae al turismo, pues la verdad es que es imposible que vengan. Simplemente. Necesitamos un cambio estético, eso no, es un, no realmente no se necesita mucho dinero para hacerlo, simplemente se necesita amoldar a las necesidades para que la gente venga. Pero si tú eso no lo haces, simplemente con eso es imposible. Otra cosa, yo creo que hay que potenciar mucho que los jóvenes se impliquen con el campo. Eh, sí es cierto que sus padres han tratado que tengan una mejor educación y eso es muy importante. Pero también es cierto que las personas formadas tienen que volver porque las personas mayores ya tienen mucha edad y se están abandonando los campos. Y yo creo que nos da tiempo, como hago yo, durante la semana a estar trabajando en otra profesión y los fines de semana dedicarnos a levantar el campo. El campo en estos momentos es una forma de, de vivir pero hay que aprovecharlo no solamente para la utilidad de cada familia, sino para poderle sacar una rentabilidad. Y creo que eso es fundamental. Somos un pueblo pequeño, pero tenemos mucho potencial y hay que fomentarlo. Porque realmente lo que no vale es la materia prima, lo que tenemos es que hacer una transformación. La materia prima cuesta muy poco dinero, pero si lo transformamos, ahí está el negocio. Y eso es lo que yo quiero, hacer una importante transformación para convertirnos en un sector secundario. El PER. El PER. Bueno, yo creo que el PER mmm, es algo importante para los municipios pequeños de Andalucía porque hay personas eh, durante muchos meses que no tienen capacidad de trabajar y ayudan a mantener a las personas viviendo en el campo. Y sobre todo es una pequeña ayuda que hace que las familias se puedan mantener durante los meses que hay menos trabajo en nuestro municipio. Por lo tanto, yo creo que de momento es una necesidad. ¿Firmaría usted peonadas falsas? No. Yo creo que la persona que cobra unas peonadas es porque las trabaja. Y yo creo que eso es parte de la transparencia y además yo creo que es justo. Por to... es lo mismo que no me parece bien en estos momentos que nuestros trabajadores lleven seis meses sin cobrar. Creo que una persona que cobra tiene que trabajar. Pero no me parece bien que trabaje y que no cobre. Igual que me parece mal que trabajen, que no trabajen y que cobren. Pues ya ver ustedes. Eh, vamos a dejar aquí esta primera parte de la entrevista. Nos vamos a ir a unos consejos publicitarios, que son imprescindibles dentro de cualquier medio de comunicación. Nos vamos a despedir en unos segunditos, no nos sean infieles, desde este restaurante, la Papardela de Puerto Banús, donde saben ustedes que se come la mejor pizza y la mejor lasaña del mundo. Y lo que les digo siempre, no se confundan, Papardelas puede haber muchas, pero auténtica, solo esta, la de Puerto Banús. Vengan y compruébenlos. No se vayan, volvemos en un minuto. <laughs>